Vamos a más información. Esta tarde hacemos contacto vía telefónica con Sagrario Baena Zempoalteca, quien es docente del Semillero Creativo de Artes Escénicas en Tenancingo y nos hablará sobre el festival Que Vivan las Mujeres. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Platíquenos, por favor, sobre este importante festival, qué actividades están contempladas y en qué fechas. Buenas tardes. Sí, pues les platico, este festival Que Vivan las Mujeres, por parte de Secretaría de Cultura con el Instituto Nacional de Mujeres. Y bueno, se llama así porque va a haber una diversidad de artistas compartiendo, como Natalia Lafourcade, Shimbo, Iris Bringas y muchas más van a estar en conciertos. Y bueno, lo interesante de este festival es que estuvieron participando 88 niñas que forman parte de los 37 semilleros creativos que hay en todo el país. Junto con estas artistas estuvieron en procesos creativos que se llamaron Diálogos entre Creadoras. Y como resultados, pues van a estar estos videos de diferente, de fotografía, de performance, en estos conciertos, ¿no? Y se van a estar transmitiendo a partir de mañana sábado, el domingo 7 y el día 8 de marzo. Lo podrán ver en la página de Contigo en la Distancia, que es Contigo en la Distancia. .cultura.gov, también en las redes de Secretaría de Cultura, en las redes sociales del Instituto de las Mujeres y en el Sistema Público de Radiodifusión, que son las estaciones de Radio IME, Radio Educación, Canal 14, Canal 11 y Canal 22. Si nos puede compartir, ¿qué estados participarán en este festival? Son diferentes estados, mire. Algunos que recuerdo son Michoacán, Tamaulipas, Quintana Roo, por supuesto Tlaxcala, ¿no? con el semillero de Tenancingo y Oaxaca, me parece. Tú trabajaste de cerca en la colaboración de alguno de estos videos que se van a presentar. No sé si nos podrías compartir tu experiencia. Sí, nosotros trabajamos ahí en el semillero de Artes Escénicas. Nos tocó trabajar con Iliana Felipe y Jesús Rodríguez. Estuvimos trabajando unos videos de performance con tres pistas de Liliana Felipe. Pues fue un proceso rápido, pero muy interesante, muy fructífero, con pues siempre como tener un espacio de niñas y de mujeres donde pues se sientan libres de expresar lo que sienten, lo que quieren. Pues siempre es como muy rico y muy, muy satisfactorio también para ellas, ¿no? Entonces estuvimos trabajando en estos videos y también tuvieron la oportunidad de compartir un momento, aunque sea en línea, con Jesús Rodríguez y con Iliana Felipe. Pues sin duda será un festival muy enriquecedor. Te agradecemos mucho que nos compartas esta información. Por supuesto, estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Sí, ojalá lo puedan sintonizar. Que tengas una excelente tarde. Igualmente, hasta luego.